siguiente programa es para todos. La Granja, desde el corregimiento de Buenos Aires, donde vamos a aprender un poco más acerca de este cultivo de tomate que se viene realizando en este sector. Bienvenidos. El corregimiento de Buenos Aires, por su clima y topografía, se presta para diversos cultivos agrícolas, entre ellos el tomate. En su finca tiene una variedad de productos que hoy vamos a dar a conocer a través de nuestro programa La Granja, y en ese momento estamos en el cultivo de tomates. ¿Cuántas plantas de tomate en total hay acá en su finca? Con este cultivo de tomate de invernadero llevamos 11 años. La cantidad de tomate, en este tenemos 7.000 y 6.000 en el otro. Estamos hablando de más o menos unas 13.000 plantas de tomate. 13.000 plantas de tomate, sí. Bueno, vamos a contarle a nuestros televidentes, a aquellas personas que no saben absolutamente nada del tomate, cómo se inicia un proyecto de esta magnitud. Primero que todo, tener unos buenos suelos. Tener un espacio, un terreno adecuado. Sí, una tierra adecuada, sí. Y contar con el invernadero también, con la estructura, porque es muy importante por el tema del granizo, del verano. El verano también lo afecta, o sea que si lo tenemos bajo invernadero nos va a surtir mejor. O sea que son los cuidados que vamos a tener nosotros con esta planta. Claro que sí. Con la mata de tomate. Sí. ¿Cuáles son esos cuidados precisamente, Andrés? Pues preparar bien el terreno con buenos orgánicos, contar con una buena cantidad de agua, porque también requiere de agua, o sea que Eso es con lo que contamos en la finca, con buenos suelos y buena agua también. Bueno, para el inicio de este proyecto del tomate, ¿cómo es ese espacio, tiempo de fertilización? Más o menos, ¿las cosechas están en qué tiempo? La fertilización es por fertirriego. Entonces está la preparación del suelo, se siembra la plántula que viene de un mes y medio de haber. ¿Una semilla? Una semilla, sí. Y después de eso, 3 meses para empezar a dar producción, y a los 6 meses ya está acabando, como la pueden ver ahí. O sea, la primera cosecha es a los 3 meses. A los 3 meses, empieza a cosechar a los 3 meses. Y se acaba otros 3 meses más adelante, o sea que son 6 meses que lleva usted en el proceso, desde que siembra hasta que lo cosecha todo. ¿Trabajando todos los días? Trabajando todos los días, sí. ¿Hay algunas plagas que de pronto están inclinadas hacia este cultivo? ¿Qué tipo de plagas pueden ver? Esto siempre lo ataca lo que es la palomilla, el cogollero, todas esas plagas que hay que tratar de controlar, sí. ¿Y cómo se controla esas plagas, Andrés? Pues lógico, eso hay que aplicarle un poco de insecticida, hay que estar muy pendiente de ella. De verdad que esto no se puede descuidar un solo día. Bueno, la producción de tomate, vemos que es un tomate de una muy buena calidad. ¿Dónde vende usted ese tomate? ¿Cada cuánto cosecha y exporta el tomate? ¿O qué hace con el tomate que coja acá en la finca? Esto se cosecha 2 veces por semana. Pero si se deja toda la semana, se madura mucho y ya al comercio ya no les gusta. O sea que se recolecta los lunes y los jueves. ¿Qué cantidad de tomate está recolectando en estos 2 días más o menos? En estos 2 días, en este momento ya que está acabando, puede recolectar 1.200, 1.300 kilos más o menos a la semana. Bueno, ¿dónde vende usted este tomate, Andrés? En la mayoritaria. ¿Directamente en la ciudad de Medellín? Directamente en la ciudad de Medellín, sí. ¿Cuántas personas están trabajando en estos cultivos, específicamente en este del tomate que estamos hablando en este momento? Pues como hay que recolectar, hay que estar trabajando la que está iniciando, son 4 personas fijas.
cuatro personas adicionales en la finca que le genera empleo en este cultivo. Solo en este cultivo, ya estamos hablando del tomate. Sí. Ah, bueno, y entonces, ¿qué le dice la gente? Vemos que ya hay personas que vienen y lo ven como ejemplo en este cultivo del tomate. Sí, ya de acá, como hice yo en un principio, yo fui a jardín y fui a muchas partes donde trabajaban con esos cultivos, me enamoré, así ha pasado con mucha gente, hasta amigos aquí cercanos ya han hecho sus cultivos también y van bien. ¿Toman este proyecto como ejemplo? Toman este proyecto como ejemplo para poder tener algo que hacer en el año, porque usted sabe que el café no es sino la cosecha y listo, o sea que esto es una forma de sostener el trabajo a la gente y uno también ganar algún peso. Bueno, es una alternativa de productividad diferente que lo que nosotros estamos estableciendo en el programa La Granja, dándole a conocer a la gente pues cómo ustedes los campesinos tienen otra opción de trabajo y de generar empleo, obviamente. Claro que sí, que no es solo café, sino que tenemos el banano, tenemos el tomate, tenemos y todos esos cultivos que pueden agregar a la finca. Andrés, vamos a hablar ahora de esos cuidados que hay que tener entonces con esta planta. Vemos que es un buen producto el tomate en este momento, pero requiere de una serie de cuidados, obviamente, para aquellas personas que vienen trabajando. ¿Cuáles son esos cuidados que se debe tener con el tomate? Como le dije al principio, hay que tenerlo cada día, tiene que estar con su cantidad de agua, tiene que tener sus buenas podas, sus buenas prácticas, ¿sí? Para poder tener un producto así como el que tiene en la mano. Producto. ¿Sí? El clima del corregimiento de Buenos Aires es fundamental para diferentes tipos de cultivos. ¿Esto favorece que acá en su tierra, en su finca, tiene ese cultivo del tomate? Nos favorece bastante, Johairo, porque es un clima fresco, un clima que el verano no es tan fuerte, o sea que eso sí es una favorabilidad bastante grande. Porque he tenido amigos que, por ejemplo, en España o así han tratado de sacar estos cultivos adelante y no son capaces. La plaga de los acaba. Bueno, y eso hace parte del aprendizaje, Andrés, es de saber qué tipo de producto se puede sembrar en cada tipo de terreno. En cada tipo de terreno, sí es. Es por eso que hoy acá en el corregimiento de Buenos Aires, en su finca, pues el tomate es uno de ellos. Un buen cultivo. El tomate se nos da muy bien por el clima también, sí. Bueno, y vemos también que está bajo de unos parámetros, unos cuidados diferentes. Hablemos acerca de esos cuidados. Esto es tipo invernadero. Uh-huh. ¿Para qué es el invernadero? Para que el sol no le pegue tan fuerte y el agua tampoco, ni el granizo vaya a afectar el cultivo. Porque usted coge una granizada, una planta de esas y la acaba. Un cultivo completo. ¿Sí? Esto favorece pues, por supuesto, el producto final. El producto final, claro, ahí va a estar la calidad. Bueno, Andrés, vamos a hablar ahora acerca de cuál es el fertilizante que le echan al tomate, cómo es el tipo de riego que se le hace a este cultivo. Vemos que no es muy manual, que es algo totalmente diferente que se viene implementando en los grandes cultivos, no solo acá en Andes, sino donde hay grandes hectáreas de cultivos de tomate. Tenemos el sistema fertirriego, que por ahí es por donde le inyectamos el agua, los fertilizantes. ¿Y qué tipo de fertilizante? Se le echa inicio para cuando la planta está recién plantada. Y levante ya cuando está la fluorescencia y eso. Y ya cuando empieza a salir fruto, se le echa producción. ¿Hay un tanque entonces donde se hace la mezcla, se abre una canilla y automáticamente ya empieza a regarle a todo el cultivo? Un tanque de recolección que es donde se hace la mezcla y ya por sesiones se le va echando la cantidad correspondiente a cada planta. Esto es mucho más eficiente, o sea que en muy poco tiempo usted va a poder regar todo el cultivo. Sí, aquí en este tenemos 4 sesiones, póngale 10 minutos por sesión se demora para fertilizar un 40 minutos para fertilizar todo este invernadero de 7.000 plantas. O sea que si fuera manual, prácticamente manual, casi todo el día. Mediodía. Pues, tenía que estar usted ahí con 2 o 3 trabajadores inyectándole a la planta. Bueno, vamos entonces a conocer cómo es el sistema de riego aquí en este cultivo de tomate que tiene Andrés en su finca. Como puede ver, aquí en esta parte tenemos las llaves que cuando va a trabajar el riego, así sea de agua o fertilizante, cerramos esta acá para que no pase sino lo que necesita aquella. Se abre ahí y ya se está automáticamente se queda regando el agua ya por ese lado. Ya cuando necesitamos para este, cerramos allá y abrimos esta. O sea que es algo fácil de hacer. ¿Qué cantidad de tiempo se puede dejar la llave abierta? Dependiendo la cantidad de
de agua que le queremos regar a la planta? Dependiendo del verano. A veces hay tiempos fríos que el agua se le echa 10, un cuarto de hora nomás, no se recomienda más. Y otros tiempos que usted necesita echarle agua 40 minutos. En 40 minutos ya usted tiene el riego listo del invernadero. Bueno, obviamente para tener este tipo de riego hay un costo. Es muy costoso implementar en una finca, así como en su parcela, este tipo de riego, Andrés. Inicialmente el costo es un poco considerable, pero no lo veo tan alto porque llevamos 11 años con ese sistema y no se ha dañado, o sea que mire la producción que hemos sacado con este sistema que montamos. Bueno, Andrés, y el beneficio y la facilidad para regar. Hablábamos ahora de que usted en un cuarto de hora, 10 minutos, ya tiene prácticamente la parcela lista, abonada o fumigada. Abonada o fumigada, sí. Bueno, vamos a continuar a los tanques para darle a conocer a ustedes cómo es que se hace este proceso. Vamos, Andrés. Andrés, ¿cuántos litros más o menos hace cada uno de estos tanques? No, pero cada tanque de estos hace 500 litros. O sea que con los 500 litros tenemos para cada sesión de los invernaderos. Está programado para eso, para que los 500 litros sean más o menos para 1.500, 2.000 plantas. ¿Y qué hacemos acá? Preparamos el fertilizante. Ya cuando necesita agua sola, abrimos la llave. No se necesita depositar aquí, sino que directamente de la caña le llega al invernadero. Esto solamente es para preparar el fertirriego, que se llama. Fertirriego. Sí, señor. Es una muy buena metodología de riego, entonces, que se está implementando acá en su finca. Claro, son trabajos más ágiles, más rendimiento. Mire lo que le decía ahora, es costoso al principio, pero mire que vamos a ganar plata a largo tiempo. Excelente, entonces recomienda este tipo de sistema de riego, Andrés, a aquellas personas que quieren iniciar en su finca un proyecto productivo de esta magnitud. Claro que sí, son muy necesarios, hay que tenerlos para un cultivo de estos, hay que tenerlos. Andrés, háblenos ahora del sistema de fumigación en su finca. Sistema de fumigación, también tocó implementar estacionaria al ver de que con las fumigadoras tradicionales nos llevaba mucho tiempo, se aporreaba más el cultivo por estar con la máquina de la espalda, ya se enredaban las matas, o sea que ya tenemos es el sistema de estacionaria, que usted ya va con la manguera fumigando la mata y es más fácil y mucho más económico, o sea que siempre está el costo inicial un poquito alto, pero a largo tiempo vas a economizar mucha plata. Bueno, ¿vamos a conocerlo? Vamos a conocerlo. Jairo, aquí donde vamos a llegar está el sistema de fumigación. El sistema de fumigación es el siguiente. Sí. Antes lo hacíamos con estas fumigadoras. Con esta. Que ya se nos hacía muy complicado porque se enredan en la calle, se enredan, o sea que y no rinde. Sí. Ya con la estacionaria vamos solo alando esta manguerita por toda la calle, o sea que mire la diferencia. Usted va con esta manguera sola por toda la calle y ya se evita de cargar ese aparato atrás. Sí, esa es muy manual, dificulta mucho porque es pesada. Es pesada, en el momento claro. Que está llena es muy pesada, dificulta también el acceso a cada una de las plantas. Cambia si es mucho más manual, mucho más eficiente. Se llama estacionaria. Estacionaria, sí. ¿Y trabaja como con una motobomba o qué? A gasolina. A gasolina. Sí, eso trabaja a gasolina. Y obviamente es mucho más rápido el trabajo y el proceso de fumigación. Estamos hablando de esa, con esa nos tardábamos para fumigar medio día. Este cultivo con esta un solo trabajo lo hacen en una hora. Uf,
sea que estamos... Ah, bien hecho en una hora. O sea que mire las horas que se están, el tiempo que se está ahorrando el productor. Y todo eso se ve reflejado en la economía de dinero. En la economía, claro. Así es. Es un buen sistema que utiliza entonces acá en su finca para este cultivo. Así es, Johairo. O sea que nos vamos conociendo más cosas de la modernización y la vamos aplicando en la finca. Sí, Johairo, le voy a hacer una demostración de cómo es que fumigamos aquí el invernadero. Lógicamente que va con su careta, su buen traje. Ajá. Esto solamente es una demostración. Así es que lo fumigamos todo para alcanzar la fluorescencia alta, la bajita, toda. O sea que mire la facilidad cómo se hace con esta estacionaria. Irene, y esta es la forma que le digo que todo este invernadero lo hacemos en una hora. ¿En una hora? Antes lo hacíamos con dos trabajadores en mediodía, ya lo hacemos en una hora con la estacionaria. O sea que mire el rendimiento que da para el productor. Va a quedar todo bien fumigado, las partes más escondidas, porque al tener tanta presión nos va a introducir más por las hojas, por todas las ramas y lógicamente el fruto. Andrés, ¿cada cuánto se hace este proceso de fumigación? Esto hay que hacerlo dos veces a la semana. ¿Dos veces a la semana? Dos veces a la semana, sí. Se le echa también fertilización con esta estacionaria. Ah, qué bien. O sea que es un cultivo que depende de muchos cuidados. Depende de muchos cuidados, sí, Johairo. Bueno, Andrés, si no hemos hablado de cuántas cosechas se puede coger de un cultivo de estos de tomate. Por ejemplo, en este que estamos, ¿cuántas cosechas le han cogido? En el año se cogen dos cosechas. ¿Dos cosechas? Dos cosechas de cada invernadero, sí. Uh-huh. Seis meses de producción en cada invernadero. Bueno, o sea que vemos que acá donde estamos en esta parte, cuando se termine, ya el otro está... Ya el otro está por empezar, sí. Por empezar. Sí, Johairo. Como puede ver, Johairo, este es el goteo para aplicarle los abonos como tal y el agua para poderle darle fertilización a la planta. Automáticamente de una empieza a regar todo el lote. Sí, todo. Y usted lo programa para dejarlo los 10, los 15 minutos haciéndole el riego. Vemos que está la forma donde le está cayendo agua a cada una de las matas. De momento es agua, pero también se le puede echar los fertilizantes como hablábamos ahora. Claro que sí. Esto economiza mucho lo que es el recurso hídrico, en este caso el agua. Sí, porque ya le va a llegar a la planta solamente lo que necesita. Sí. ¿Más o menos cuánto tiempo permanece la llave abierta? 12 minutos más o menos por sesión, sí. De 12 a 15 minutos. Ah.
Yo, Jairo, aquí estamos en el proceso ya de separación del producto, selección del producto, donde sacamos ya los extras, los primeras, estos ya pequeños, esas serían segunditas. O sea que todo esto va en el mismo transporte igualmente para la mayoritaria. O sea, aquí en Andes no se queda nada, todo para la mayoritaria. Obviamente tiene un valor diferente cuando hablamos de extra, es una calidad totalmente diferente. Ya son precios diferentes, claro. Empieza el mejor precio en el extra, el primera ya otro precio y las segunditas otro precio, pero igual todo se vende. Bueno, la persona que hace aquí este proceso de selección debe tener muy buen conocimiento de la fruta y, o sea, esto es a vista. Sí, a vista. Ya hay partes donde lo seleccionan ya con medidas, con todo, pero ya uno a ojo ya más o menos hace la clasificación bien y queda bien porque nunca nos han quedado en la mayoritaria. Bueno, este proceso se hace aquí dos veces a la semana. Dos veces, lunes y jueves. Lunes y jueves. Sí. ¿Y qué cantidad de tomates está enviando cada semana para la ciudad de Medellín, Andrés? Cuando está en plena recolección hemos sacado hasta 2.200, 2.100 kilos. Ahora en este momento estamos sacando 1.200, 1.300 kilos. O sea que es una... Ya llevamos más el cultivo, más del 70%. Es una buena opción entonces, Andrés, tener diferentes cultivos en la finca, no solo quedarse en la diversificación del café, sino que buscar otras alternativas. Claro que sí, ya le metimos lo que es el banano, ya tenemos el tomate, tenemos la trucha, tenemos cerdos, o sea que solo no es como hacían nuestros antiguas, que solo tenían el potrero. Esta finca, por ejemplo, era solo potrero. Sí. Cuando yo la compré era solo potrero. Sí. O sea que ya empecé con café, luego seguí con los invernaderos. Después vi que la trucha también era bien, le metimos trucha y de último cerdos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le dejaríamos a nuestros televidentes en este programa La Granja, Andrés? Yo diría, John Jairo, que para aprovechar estos recursos que tenemos, tanto como de la tierra, de las aguas, de los climas, debemos de tener varios cultivos, así como lo tenemos acá, los invernaderos, el café, para no vernos como cortos de dinero, cortos o quedarnos sin el sustento en el año. O sea que todo el año vamos a tener producción, cuando no es de pescados, es de tomate, cuando no es de tomate, de café. O sea que nunca vamos a estar pelados, como se dice. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa La Granja, por darle a conocer hoy a la comunidad acerca de esa diversidad de productos que se pueden sacar de la tierra, de su finca. Vamos a terminar aquí separando el tomate. Vamos a hacerlo, John Jairo. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Y muchas gracias a ustedes por tener en cuenta mi finca para este programa. Parece excelente. Bueno, vamos a ver cómo me va separando la fruta hoy aquí el tomate. Extra, solamente extra. Tenemos los extras, estos van aquí aparte. Este de este tamaño para abajo, hasta por aquí, ya esto ya sería primera. Primera. Este ya saldría, este es extra. Primera. Este es primera. O sea que mire que sí, ligeramente aprende uno a seleccionar. Primera. Eso es primera. ¿Va en cuál? En ese va la primera. Y aquí el extra.